Pese a la muerte de dos jóvenes tras una riña ocurrida al interior del recinto de las Águilas Osorno la noche del miércoles 17 de septiembre, Carabineros entregó un positivo balance policial de fiestas patrias en toda la provincia, destacando el buen comportamiento del público e incluso de los conductores. El comandante Rodrigo Medina, subprefecto de Carabineros de los Servicios en Osorno, se refirió escuetamente al incidente que finalmente terminó con la vida de los menores César Pairicán Rocha, de 16 años, de Las Cascadas, y luego de Fabián Nicolás Salgado Riesco, de 15 años, ambos fallecidos en el Hospital Base de Osorno tras ser atacados con arma blanca. Bueno, los hechos están puestos a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía está trabajando con Policía de Investigación, la Brigada de Homicidio, y es por ello que ya tienen dos imputados por este caso. No obstante a ello, como nosotros fuimos los actores primarios en estar ahí en el lugar, en el sitio del suceso, el lugar donde ocurrió probablemente tal la agresión y la muerte posteriormente de este menor, fue en un lugar donde llama mucho la atención porque es un lugar bastante alejado de la masividad de la gente, que es en el sector de la ramada o las fondas propiamente tal, fue en el sector de las galerías. Por lo tanto, nos llama mucho la atención el por qué se concertaron ahí o por qué se juntaron ahí o qué fue lo que detonó esta agresión masiva entre un grupo de jóvenes de un sector determinado de Rahue o de la comuna de Osorno. Por lo tanto, es parte de la investigación. Para el comandante Rodrigo Medina se trató de un hecho lamentable, protagonizado por dos bandas que afortunadamente fueron alejadas del recinto de la Sago. Tras los festejos, el alto jefe policial hizo un balance de otros hechos. Denuncios el año pasado para estas fechas patrias, o dentro de el último mes específicamente, teníamos 138 denuncias y este año a la fecha 90, fiestas patrias, hablemos de septiembre, 90. Entonces ya hay un número bastante menor, bastante significativo, de 48 denuncias menos de delitos de mayor connotación social. De esos están contra las personas y contra la propiedad, están los homicidios, riñas, agresiones, pendencia, robo lugar habitado, robo lugar no habitado, conducir en estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol o cualquiera de sus tipificaciones que pena la ley de tránsito y la ley de alcoholes, por supuesto. Por lo tanto, esos números nosotros los podemos manejar y manejar en cifras positivas, que son las que tenemos en este minuto. Respecto a accidentes de tránsito, el comandante Medina también destaca una importante baja en las estadísticas comparativamente. En cuanto a accidentes de tránsito, el año 2013 hubo 11 accidentes de tránsito y este año solamente hubieron 7. El más significativo, hay una persona que está en estado grave, que fue el accidente en la ruta a Las Cascadas, en donde el vehículo quedó bastante dañado y deteriorado, y la persona con lesiones de consideración, que son lesiones graves. Por lo tanto, las consecuencias en total de lesionados el año 2013, fueron 12, y el año 2014 solamente 7, casi un 50% menos de las consecuencias. Sobre la nueva ley Emilia que se puso en funcionamiento justo en fiestas patrias, el comandante Medina explicó lo ocurrido en la provincia de Osorno. Vamos a ir a algo que le interesa mucho a la gente por la famosa ley Emilia o la modificación de ley de tránsito, la ampliación de las penas en cada una de las circunstancias. En controles preventivos vehiculares de identidad hubo una cantidad total de 4.257 el año pasado, dentro de las cuales tenemos conducir en estado de ebriedad, 12, conducir bajo la influencia del alcohol, 2, y conducir en estado de ebriedad, 1. Total ley de alcoholes o ley de tránsito, modificación de ley de tránsito, 15 infractores que estaban conduciendo bajo la influencia en estado de ebriedad o con condiciones deficientes detrás del volante. Eso nos da una tranquilidad bastante importante porque se nota que la entrada en vigencia de esta ley antes, o de modificación de ley antes de las festividades, da resultados. El balance es positivo y lo hace Carabineros de la Prefectura de Osorno durante estos 4 días de festejo. Sin embargo, se debe lamentar la trágica muerte de dos jóvenes de 15 y 16 años de edad tras una riña entre dos bandos ocurrida la noche del 17 de septiembre en el recinto de la Elipse de la Sago y que también deja detenidos y una investigación en curso. El resto, dijo Carabineros, un comportamiento ejemplar.